Jorge Peñafiel dijo que hay demanda de electricidad permanente que no ha sido atendida, es más, ha sido olvidada. Ecuador no ha mirado en la política tarifaria y hay un sector eléctrico y que debe llevar a la Buenas revisión porque tardes, actualmente se vive una Sánchez, crisis, la que Samantha Cumaña, actualmente lleva a los Samantha, apagones, señaló. Samantha, Siguiente Ricardo. intervención corresponde a la asambleísta Patricia Núñez. Señores asambleístas, señor presidente, gracias por permitirme participar. La trascendental importancia del sistema energético en el desarrollo de nuestro país fue clara desde los principios o de los primeros años de gobierno de la Revolución Ciudadana. Durante este tiempo se diseñó un modelo de desarrollo sostenible que buscaba transformar la eficiencia energética y el respeto al medio ambiente. Con determinación política, con planificación, con inversión, se inició un proceso hacia la soberanía energética que en pocos años convirtió al Ecuador en un ejemplo de país a nivel latinoamericano. Sin embargo, hoy nos encontramos preguntándonos qué sucedió, qué hacemos ante la actual crisis. La respuesta de un ministro, Santos Alvite, fue que hay que rogarle a Diosito para que llueva. Es imperativo comprender que una crisis no surge de la noche a la mañana y que Diosito no tiene nada que ver con la mediocridad de los malos gobiernos. El país debe saber que tanto el gobierno de Moreno como también el gobierno de Lasso comparten la responsabilidad de la actual crisis que va más allá de pérdidas millonarias. Las consecuencias de un semáforo apagado, la incomodidad del tráfico puede provocar incluso accidentes y cobrar vidas. De igual forma, en poblaciones de la costa, por ejemplo, que no exista ventilación es grave, porque de esto depende muchas veces, de este aire acondicionado, depende muchas veces personas que están con enfermedades crónicas. La interrupción del suministro eléctrico también provoca fluctuaciones de voltaje que pueden causar muchos daños en electrodomésticos, en dispositivos, en computadoras. ¿Quién asume estas pérdidas? En este país, supuestamente los culpables fácilmente se lavan las manos. Ni Moreno ni Lasso han cumplido mínimamente con un plan maestro de electricidad. Han descuidado el mantenimiento de las hidroeléctricas, que paradójicamente hoy nos están salvando de un mal mayor. En una de las entrevistas, el ingeniero Miguel Calahorrano ha planteado que con las lluvias que tenemos y el trabajo de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, a su máxima potencia se suspenderán los apagones. Y eso es lo que está pasando. Entonces, no tomemos como pretexto el tema de los apagones para la aprobación de esta ley. ¿Cómo resolver de manera urgente el déficit que es consecuencia del incremento de la demanda? Ahí está la pregunta. Lo que sí podemos asegurar es que con esta ley no se resolverá nada, señores. Además, quisiera indicar que la capacidad instalada de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair es de 1.500 megavatios de potencia. Está compuesta por 8 unidades de generación de 187.5 megavatios cada una. Y como es una central hidroeléctrica de pasada, la capacidad operativa no es fija. Depende del caudal del río. Depende de si está en mantenimiento o no una unidad operativa o de la coordinación que se realice con el SENACE. Pero lo que sí podemos decir es que al momento las 8 unidades de operación están funcionando al 100%. Hago énfasis en esto porque hay algunos asambleístas o no conocen o le informan mal a la población al decir que está apenas trabajando al 25%. Ojo con eso. No informemos mal o, más bien dicho, no desinformemos. La ley propuesta, enviada por el presidente, parece centrarse en cambiar el modelo del sector eléctrico, sin abordar de manera práctica el problema subyacente de la generación de electricidad.
Sabemos que la capacidad de generación eléctrica del Sistema Nacional Interconectado es de 8.200 megavatios. Déficit en 400 megavatios para épocas de estiaje. La flexibilización de la participación privada en el sector eléctrico, por ejemplo, carece de proyectos consolidados que puedan implementarse de inmediato para poder aumentar esta oferta eléctrica. Otro aspecto técnico preocupante es la creación de estas zonas francas, las cuales con beneficios tributarios y arancelarios podrían generar competencia desleal y desequilibrios en el mercado local de electricidad. Desde mi perspectiva, es urgente abordar las recomendaciones del Operador Nacional de Electricidad, recuperar la capacidad del parque termoeléctrico, garantizar el flujo continuo de combustibles, concretar la interconexión eléctrica con Colombia y expedir rápidamente la generación siguiendo las directrices del Plan Maestro de Electricidad. Por estas razones, hemos presentado ya por escrito algunas propuestas, algunas observaciones que van a dar cambios sustanciales al proyecto. Mi propuesta es reemplazar el último inciso del artículo 55 de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica con un texto que asegure contratos de inversión transparente y evite el abuso de precios en momentos de crisis energética. Esta propuesta busca establecer una negociación que defina una banda de precios basada en el costo de generación, privilegiando los intereses del Estado y los ciudadanos, sin descuidar la sostenibilidad de estas empresas. Mi segunda propuesta para este proyecto es agregar una disposición transitoria que permita las inversiones realizadas a través de alianzas público-privadas con los gobiernos autónomos descentralizados para comenzar operaciones bajo parámetros mínimos establecidos por la ley, con la condición de cumplir con todos los requisitos necesarios en los primeros 2 años. Propongo que los proyectos de inversión público-privados tengan flexibilidad para comenzar operaciones más rápidamente y simplificar procesos burocráticos, incentivando el desarrollo de proyectos. Este proyecto requiere de mejoras sustanciales y cambios profundos que nos permitan superar la compleja crisis energética actual. Como Asamblea Nacional, nuestra obligación es luchar por la transparencia de las empresas públicas, en especial las del sector eléctrico. No podemos permitir que sigan siendo un espacio para el lucro individual o que respondan a oscuros intereses. Como lo vimos en el gobierno de Moreno y Lasso, es momento de que volvamos a tener empresas públicas transparentes en función de los intereses ciudadanos. Muchas gracias, Yupaychani.